Hey, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿cómo están? Este es un pequeño review, nada más, muy rápido, de lo que viene siendo la nueva actualización de nuestro OnePlus One. Cabe mencionar que esta actualización tiene apenas unos días que acaba de salir, y solamente quería mencionarles los aspectos más importantes que se han resuelto. Primero que todo, vemos el cambio de interfaz en lo que viene siendo la pantalla de bloqueo, donde ahora es una transparencia, ya no está el color azul, azul con rojo que estaba anteriormente. Si se fijan, ahora vemos una interfaz mucho más limpia, creo mucho más adecuada, mucho más bonita. Igualmente contamos con la cámara por un lado. Eso no ha cambiado, básicamente solamente cambios de interfaz. Bueno, vámonos rápido a los cambios principales. Les puedo decir que ganó mucha estabilidad. Ganó velocidad, ganó duración de la batería, ganó justamente uno de los problemas que habíamos visto o que yo les había mencionado, es justamente la calidad del audio del auricular, que si bien no era de todo pésima, pero digamos que no era apropiada para un dispositivo de estas cualidades. Entonces les podría decir que efectivamente en eso mejoró muchísimo. El audio ahora es excelente. Ya no hay nada que reprochar. Otra de las cosas que creo yo que mejoraron bastante también fue la cámara, porque la cámara, bueno, no es que fuera mala, pero añadieron ahora, cuando uno captura video, un botón aquí de pausa, que yo creo que era bastante necesario, porque pues para algunos videos es muchísimo mejor tener una pausa. Era algo que les faltaba. Hicieron algunos pequeños ajustes también de la cámara, mejoraron algunos aspectos. En términos generales, realmente está muy bien. Estoy muy contento. En realidad, creo que ajustaron todo lo que los pequeños detalles que hacían falta. Esta es la versión 38R, que salió ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, el 6 de octubre. El 6 de octubre es la compilación. Entonces estamos hablando de que es algo que salió hace 3 días. Sigue siendo KitKat 4.4.4. Y bueno, realmente les puedo decir que esta nueva ROM está funcionando pero muy bien. La optimizaron bastante, bastante bien. Estoy chueco. En fin, realmente yo creo que de los aspectos mucho más destacables es que hayan resuelto por fin lo del auricular. Supuestamente también resolvieron algunos bugs todavía de gente que reportaba que se les encendía el teléfono. Ya el sensor de proximidad ya está funcionando adecuadamente. Ya está bien calibrado para que cuando uno lo trae en la bolsa y está detectando el teléfono que está algo próximo, pues en este caso la pantalla no se activa. ¿Qué más les puedo comentar? En realidad, yo les invito a actualizarla. También me ha sorprendido la duración de batería, porque normalmente para esta hora del día tengo alrededor del 50%. Y si se fijan en estos momentos, a ver si enfoca, ahí está, siendo las 3:44 de la tarde, tengo todavía 69% de batería. Y eso que ahora estoy trayendo un live wallpaper, que anteriormente, pues sí, los traigo de vez en cuando, pero a veces pongo cualquiera. Entonces, en términos generales, muy buena optimización, grandes mejoras al software. Definitivamente que CyanogenMod sigue invirtiendo mucho tiempo en actualizar estos dispositivos, y que seguramente todavía hay mucho más por descubrir. Bueno, eso es todo en este review. Nada más era para informarles de los grandes cambios y beneficios que tiene esta actualización.